Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amén. He aquí la Señora del Silencio. Behold the Lady of Silence. La que a través del silencio de Dios, that through the silence of God, contempla la situación planetaria, contemplates the planetary situation, y especialmente la situación de las almas. And especially the situation of souls. Es este silencio bendito y sagrado. It is blessed and sacred silence. Que me permite proteger a las almas más necesitadas de misericordia. Which allows me to protect the souls that are most in need of mercy. Porque el amor de Dios es muy grande y desconocido. Because the love of God is very great and unknown. Es su amor infinito y sabio. Is infinite and wise. Que a través del sagrado silencio, which through the sacred silence, detiene a las fuerzas del mal. Deters the forces of evil. Y las destruye. And destroys them. ¿Por qué? No hay nada ni nadie en este universo. Because there is nothing or anyone in this universe. En el cielo o en la tierra. In heaven or on earth. Dentro o fuera de los seres. Within or outside beings. Que se pueda oponer al amor de Dios. Who can oppose the love of God. Cuando la vida o las situaciones no están en el amor del Padre. When the life or situations are not in the love of the Father. Es allí cuando el mal entra y divide. This is where evil enters and divides. Distrae y perturba a la mente y a las conciencias. Distracts and disturbs minds and consciousnesses. Cuando muchas veces la jerarquía espiritual. When oftentimes the spiritual hierarchy. Ha llamado a las almas tan claramente al silencio. Has so clearly called souls to silence. No era solo para poder establecer la paz en esta superficie. It was not only to be able to establish peace on the surface. Sino para que cada uno pudiera hacer su revisión interior y su reflexión. But also so that each one could do their inner revision and their reflection. Como verán, mis amados y queridos hijos. As you will see, my beloved and dear children. ¿Dónde quedarán estas sagradas semillas que ayer yo les traje? Where will the sacred seeds that I brought to you yesterday remain? ¿Dónde se depositarán? Where will they be deposited? ¿Dónde está la tierra fértil que la Divina Madre está buscando? Where is the fruitful land that the Divine Mother is looking for? Por eso estoy aquí. This is why I am here. Y sigo buscando esa tierra fértil en los corazones. And I continue to look for this fruitful land within hearts. Pero busco una tierra en los corazones. But I look for a land within hearts. Busco la vida de los corazones. I look for life within hearts. Que esté despojada de sí misma y en entrega. That is divested of itself and in surrender. Lejos de las adversidades de estos tiempos.
far off of the adversities of these times. Pero no ausentes de todo aquello que apremia a la humanidad. But not absent from all that grieves humanity. Lejos de la indiferencia. Far off of indifference. Cercanos al amor para estar cercanos a la caridad. Close to love to be able to be close to charity. Pero no solo en el servicio a los que más sufren y padecen. But not only in service to those who suffer the most and injure. Que es el espíritu de la jerarquía, servir a los que sufren y a los que padecen. It is the spirit of the hierarchy to serve those who suffer and injure. Pero también, but also, la tarea de las almas en este mundo. The task of the souls in this world. La misión espiritual. The spiritual mission. Debería poder ser la escucha. Should be listening. Por esta razón. For this reason. Y en este día. And on this day. En donde culmina una etapa importante para la obra de la jerarquía espiritual en los Estados Unidos. When an important stage for the work of the divine hierarchy in the United States culminates. En donde ya se puede ver en este horizonte el despuntar de la futura comunidad de luz de Monte Shasta. When we can now see the rising on the horizon of a future light community of Mount Shasta. La Divina Madre les trae este silencio para vivir una síntesis. The Divine Mother brings you the silence for you to live the synthesis. Pero no como la síntesis que vivieron en nuestros tiempos. But not like the synthesis that you have experienced in other times. Sino una nueva síntesis. But rather a new synthesis. Es decir, una nueva reflexión y meditación. That is a new reflection and meditation. Sobre los aspectos que han podido corroer sus vidas. About the aspects that may have been able to corrode your lives. Inclusive sus espíritus. Including your spirits. Porque delante de esta difícil realidad de la superficie de la tierra. Because in the face of this difficult reality of the surface of the earth. La jerarquía ya no puede desperdiciar sus perlas preciosas. The hierarchy can no longer waste their precious pearls. Es decir, todos sus tesoros del cielo. That is all their treasures of heaven. Muchos más necesitan ser consecuentes. Many more need to be consistent. No es suficiente con muy pocos. It's not enough with just a few. Y esto, queridos hijos, comienza primero dentro de cada uno. And this, dear children, begins first within each one. De la decisión que es tomada para sus propias vidas. In the decision that is made for your own lives. De las acciones que son tomadas y que repercuten en muchas situaciones. In the decisions made that have repercussions in many situations. Será necesario para este último ciclo, hijos míos. For this last cycle, it will be necessary, my children. Y para poder seguir los pasos de la obra de la jerarquía así como está determinado. And to be able to follow the steps of the work of the hierarchy just as it is determined. Que se puedan replantear muchas situaciones internas y externas. It will be necessary to reconsider many external and internal situations. Aquí y ahora. Here and now. No puede existir la culpa o el engaño. There cannot exist guilt or deceit. La justificación o el permiso propio. Justification or personal permission. Aquí debe reinar el Espíritu Santo del entendimiento. Here the Holy Spirit of understanding must reign. De la ciencia, de la sabiduría y de la aceptación. Of the science of wisdom and acceptance. Porque cuando cada uno de ustedes. Because when each one of you. De tiempo en tiempo. From time to time. Son invitados a dar un nuevo paso. Are invited to take a new step. Y a subir un nuevo escalón. And go up to a new stair. Hay algo que necesita ser purificado. There is something that needs to be purified. Y la ley de la purificación
seguirá actuando en estos tiempos, queridos hijos. And the law of purification will continue to act in these times, dear children. Pero no como la mayoría lo entiende o lo comprende. But not as the majority understands or comprehends it. La ley de la purificación viene a liberarlos de ustedes mismos para siempre. The law of purification come to liberate yourselves from yourselves forever. Como ayer les dije y las vuelvo a repetir para que no lo olviden. As I told you yesterday and I repeat it again so that do not forget it. La Divina Madre también se purificó en el templo. The Divine Mother was also purified in the temple. Cuando ofreció a su pequeño hijo en las manos de Dios. When she offered her little child in the hands of God. ¿Acaso eso está equivocado? Is it a mistake? El universo es dinámico y constante. The universe is dynamic and constant. Y así como el universo es dinámico y constante. And just like the universe is dynamic and constant. Vuestra transformación debe ser constante. Your transformation must be constant. Nada en este universo puede permanecer estático. Nothing in this universe can remain static. O mismo inmóvil. Or even unchangeable. La evolución del universo. The evolution of the universe. Se mide a través no solo de los grados de amor, sino también de los grados de la conciencia. Is measured not only through the degrees of love, but also through the degrees of awareness. Es esto que los acerca a los grados del perdón. This is what brings you closer to the degrees of forgiveness. Es la puerta que se abre a la redención. It is the door that opens to redemption. Por eso, estén atentos, mis hijos. Therefore, be attentive, my children. La jerarquía no podrá detenerse ante la emergencia del planeta. The hierarchy will not be able to stop before the emergency of the planet. Ante la necesidad de la paz en las naciones y en los pueblos. In the face of the need of peace in nations and peoples. De la urgente necesidad de la unidad entre las conciencias. In the face of the urgent need of unity among consciousnesses. Pero cada uno de ustedes colocándose la mano en el corazón. But each one of you placing your hands on your hearts. Pregúntense. Should ask yourselves. Delante del Sagrado Corazón del Señor. Before the Sacred Heart of the Lord. Estoy dispuesto a renunciar. Am I willing to renounce? Estoy dispuesto a ir más allá de mí mismo. Am I willing to go beyond myself? Por un propósito mayor que desconozco completamente. For a greater purpose that I completely do not know. Por una voluntad mayor que a veces no consigo alcanzar. For a greater will that sometimes I do not manage to achieve. Pero para eso tienen la llave maestra de la fe. But for this, you have the master key of faith. Una fe que no puede ser sepultada. A faith that must not be buried. Por las acciones incorrectas. By incorrect actions. Dentro de la obra espiritual de la jerarquía. Within the spiritual work of the hierarchy. Por la condenación o mismo el castigo a los que no lo merecen. By condemnation or even punishment to those who do not deserve it. Mi hijo me ha enviado hoy a través de su sagrado y bendito silencio. My son has sent me today through his sacred and blessed silence. Porque ustedes saben. Because you know. Que el silencio habla más que las palabras. That silence speaks more than words. Que el silencio emite más mensajes que el verbo. That the silence emits more messages than the word. Porque el silencio es curador. Because silence is healing. El silencio es redentor. Silence is redemptive. El silencio es renovador. Silence is renewing. Y es sublime. And it is sublime. Cada uno hará en este tiempo su examen de conciencia. In this time, each one will do their own examination of consciousness. Aún los estamos esperando. We are still waiting for this. Porque la aspiración de Cristo. Because the aspiration of Christ. Es que existan apóstoles maduros y decididos. Is that there may exist mature and decided apostles. Que no retrocedan por el desarrollo de los tiempos.
who do not step backwards for the development of times, o mismo por los acontecimientos de la vida, or even for the events in life, pero que sí, entre todos como hermanos y hermanas en Cristo, but that among all, as brothers and sisters in Christ, vivan bajo la ley del amor y de la verdad. You may live under the law of love and truth. Verdad de la que algunos aún se esconden. A truth that some still hide themselves from. La jerarquía lo sabe, pero no lo juzga. The hierarchy knows it, but does not judge it. Porque la condición humana es capaz de ir muy lejos. Because the human condition is capable of going very far. Es capaz de intentar paralizar nuestro plan. It is capable of trying to paralyze our plan. La jerarquía lo sabe profundamente. The hierarchy knows it deeply. Pero por eso la jerarquía no se detendrá. But this is why the hierarchy will not stop. La ayuda misericordiosa y la intervención en este mundo es urgente. The merciful help of intervention in this world is urgent. Caminaremos al lado de quien siga nuestras orientaciones. We will walk by the side of those who follow our guidelines. Y que no las modifique. And those who do not modify them. Esta es nuestra última decisión delante de la realidad planetaria. This is our last decision before the planetary reality. Los niños y niñas ya crecieron. The girls and boys have grown up. Es hora de asumir con adultez espiritual esta obra. It's time to assume this work with spiritual adulthood. Es hora de reparar a los corazones que fueron heridos y lastimados. It's time to repair the hearts that have been hurt and wounded. El mundo interno ya sabe a quién le estoy hablando. The inner worlds know who I'm speaking to. Porque mi hijo me lo ha pedido, suplicando. Because my son has asked it from me, supplicating. Aún hay mucho por hacer. There is still much to be done. Pero todo se podrá hacer si lo permite. But everything can be done if you allow it. El cielo no viola las elecciones humanas. Heaven does not violate the human elections. El cielo solo eleva. Heaven only elevates. Abraza y ama la vida. Embraces and loves life. De cada ser. Of each being. Mismo imperfecta. Even if it is imperfect. Pero la imperfección será transformada por el amor. But imperfection will be transformed by love. Y porque ustedes aprendan todos los días. And so that you may learn every day. A vivir en la santa justicia. To live in the holy justice. Que no es esta justicia que se practica en este mundo. Which is not this justice that is practiced in this world. Ni siquiera entre ustedes. Not even among yourselves. Por eso, no se alejen de la verdad. Therefore, do not distance yourselves from the truth. En el nombre de mi hijo. In the name of my son. Vengo a quitar las vendas de algunos ojos. I come to remove the bandages from some eyes. Para que ya puedan ver la realidad. So that they may now be able to see reality. Y así comprenderla. And thus understand it. Seguiré orando para que todo se redima y se cure. I will continue to pray so that everything may be redeemed and healed. Ya no es tiempo de esconderse. This is no longer time for you to hide. Es tiempo de enfrentar el final de los tiempos. It is time to face the end of times. Así como lo hace la valiente jerarquía. Just like the brave hierarchy does. Y así como nuestros sagrados corazones los impulsan también para hacerlo. And just like our sacred hearts also impel you to do it. Está todo dicho. Everything has been said. Ahora solo bastará orar. Now it will be enough to pray. Por las consecuencias. For the consequences. Y orar de corazón. And pray
from the heart, como nunca antes lo hicieron. As you have never done before. Porque Dios, because God, es amor, is love, pero también es justicia. But he is also justice. Y Él nunca permitirá, and he will never allow, que desaprendan sus principios y sus atributos. You to mislearn his principles and attributes. Y hará cualquier cosa como un buen padre celestial. And he will do anything as a good celestial father. Para que los que están ciegos se salven. So that those who are blind may be saved. Me retiro de aquí agradeciendo. I leave giving thanks. De lo más profundo de mi corazón inmaculado. From the innermost depths of my immaculate heart. Por todo lo que fue vivido y construido espiritualmente en los Estados Unidos. For everything that has been lived and built spiritually in the United States. Inclusive en todo lo que podrá despuntar en Canadá y en Alaska. Including in everything that may rise in Canada and Alaska. Pero nuestra mirada, but our gaze, y quiero que no lo olviden, and I want you not to forget it, está en todas las necesidades, is upon all needs. La jerarquía espiritual no es selectiva. The spiritual hierarchy is not selective. La jerarquía espiritual, the spiritual hierarchy, abraza con su luz, embraces with its light, a todos los que la necesitan, all those who need it, a todas las causas urgentes, all the urgent causes, sean internas o externas, either internal or external. Es así, this is how, que a través de los tiempos y de los siglos, that throughout times and cycles, y hasta que retorne mi hijo al mundo, and until my son returns to the world, las divinas jerarquías, the divine hierarchies, trabajamos por la paz, work for peace, y esperamos esto de ustedes, and we wait this from you, que trabajen de verdad por la paz. We expect this from you, that you may truly work for peace. Pregúntense si lo están haciendo. Ask yourselves if you are doing it. Les agradezco. I thank you. Y los bendigo. And I bless you. A todos los que escuchan. And I bless all those who are listening. En especial, especially, a los pioneros, the pioneers, del núcleo luz de Monte Shasta, of the light nucleus of Mount Shasta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Te damos gracias, Señor, por cuanto nos das. Thank you, Lord, for all that you give us. Gracias, Madre Divina, por cuanto nos das. Thank you, Divine Mother, for all that you give us. En este encuentro te honramos, Señor. In this meeting we honor you, Lord.